en su sabiduría. Y es lo más parecido a escucharlo directamente de él. ¿Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra? Te digo que son sabios. Por experiencia creo que eso entraña la paz. Ay, hermanito, dije que no te preocuparás. Atreus, ¿dónde estabas? Fuera. ¡Espero que tengáis hambre! Yo sí. ¿Estáis todos tan frescos como yo? Enseguida bajo. ¿Son salchichas? Claro, ¿por qué no? Antes la comida sabía mejor. Si no te gusta, puedes cocinar tú, para el respetable. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Atreus, ¿cuál es el próximo paso? Ah, sí. ¿Dónde vamos? A Alfheim, hogar de los elfos. ¿A Alfheim? Tú odias Alfheim. ¿Por qué ir allí? Ir allí. Iremos a por información. El santuario de Groa, joven. Tu padre dice que lo encontraste allí. La guardiana del conocimiento. ¡Ah! Tal vez desentrañemos el secreto. Claro. ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que... Es igual. Está bien. Alfheim. No olvidéis que sin esto no llegaréis allí. ¿Sabéis? Haré una mesa más grande. Más para mí. Tyr, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Así es. Cuando estés listo. Bueno, cuando lo esté tu padre, debería decir. Si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas, es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda. Además, creo que me hará bien ver de nuevo la luz de Alfheim. Esa luz élfica es increíble. ¿Y de quién es este plan? Ah, de Mimir, claro. Yo solo preguntaba cómo me habíais encontrado. Y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios, Jotnar. Fascinante. Y entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a Groa fuera del Templo de la Luz y ahora que ya podemos ir a Alfheim, el curso de acción más prudente quedó más que claro. El hombre más inteligente del mundo no pierde el paso. Aún sin pies, si me permites la chanza. Siempre me han gustado nuestras charlas, ¿sabes? Sí, y me agrada ver que eres libre de nuevo, viejo amigo. Y gracias también a ti, Brock. Estas ropas son más de lo que merezco. Desde luego. Y nunca olvides que Brock tuvo que negociar con el dueño para obtener esa semilla de Yggdrasil para ti. ¿El dueño? Él no es el dueño. Vale. Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos.
Disculpe, señor. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve. ¡Madre mía! ¡Qué estupendo físico! Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone la intrusión. ¡Ah, sí! Resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera, si eres rata tosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto, yo soy rata tosco. Lo que conocíais como rata tosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, amargada... ¿Sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración... Hacen falta semillas para abrir nuevos destinos en mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. Por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de alfa. Es evidente. ¿Sabéis en algo importante? Tal vez puedas contarme durante el viaje tu anterior visita a la Tierra de los Elfos. Claro que sí. La primera vez que viajamos entre los reinos usando tu templo fuimos a Alfheim. Freya intentó venir, pero... No puede salir de Midgard por un hechizo que le lanzó Odín. Es terrible. Luego luchamos contra un ejército de elfos oscuros para intentar llegar a la luz. ¿Intervinisteis en la guerra de los elfos? No por elección. Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Los elfos oscuros la estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de colmena. Al liberarla, volvieron los elfos de la luz. Las cosas han mejorado en Alfheim. ¿Ah, sí? Alfheim. ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va al templo desde aquí, pero allí encontraremos el santuario de Broa. Veo que los elfos prosiguen con su guerra. Sí, no parece que las cosas hayan mejorado en Alfheim. ¡Kjalpa! Vaya. Timur Winter se ha ensañado con Alfheim. No. Las tormentas ya asolaban los desiertos de Alfheim antes del Fimbulwinter. Un momento. Oigo algo por ahí. Ahí hay algo... Que siente dolor.
¿Qué has oído? Es como si fuera algún animal, pero ¿cómo podría nadie vivir en una tormenta así? Hay muchas cuevas bajo el desierto. No es el colmo de la comodidad, pero los elfos oscuros se adaptan como pueden. Ahí está, el Templo de la Luz. Arriba está el Santuario de Groa. Freyr nunca se molestó en volver a Alfa, ¿en verdad, Mimir? Ay, no. Supuse que el destino de su propio reino tuvo prioridad. Espera, ¿el hermano de Freya? Sí, pero cortado por distinto patrón. Hay una barricada delante. ¿Qué son esas rocas brillantes? Piedra crepuscular. Un material poco común que tarda milenios en formarse. Es majestuoso, ¿eh? En ocasiones, la luz de Alfheim se vincula a una piedra, cristaliza y crece como el musgo en un árbol caído. Toda una maravilla de los nueve reinos. Se ve un hueco en la cerca. Y Alfa,